Hola amigos, buenos días, estamos acá una vez más desde el Hotel San Martín, transmitiendo el Twitter Café desde aquí, desde este recinto hotelero emblemático Viña Marín. Recuerden que estamos todas las tardes en Radio Valparaíso a las 18 horas. Hoy día no estamos porque está el partido Wander en la Universidad de Chile, pero estamos todas las tardes desde también Radio Valparaíso a las 18 horas, de lunes a viernes y los sábados a las 10 de la mañana. Hoy en la conversación acá en el Twitter Café tenemos a una dama, una mujer que ha hecho su carrera, ha trazado su carrera en torno a lo que es el arte. Ella es dueña, propietaria de una de las galerías de arte importantes de nuestra zona, la Casa Verde de Recreo, y estamos con Miriam Parra, profesora, gestora cultural. Miriam, gracias por estar acá en el Twitter Café para conversar de arte, de cultura y de tu visión respecto a estos temas que son tan importantes en nuestra sociedad. Sí, la verdad es que yo les doy las gracias por haberme invitado, porque considero que proyectos como este son muy, muy interesantes por la perspectiva con que ustedes toman las comunicaciones. Gracias por invitarme. Oiga, Miriam, el tema de la galería, ¿cuándo nace la galería? ¿Por qué nace? Cuéntanos un poco cómo Miriam Parra, de ser una profesora de castellano, deriva en este mundo de la cultura, de la expresión artística, y cómo llega a esta Casa Verde, el Recreo, que ya es toda una institución en nuestra zona. Bueno, sí, efectivamente, yo soy profesora de castellano, dejé de ejercer como tal hace muchos años, y comencé a ejercer solo como profesora de literatura y realicé muchos talleres de literatura en colegios de Viña del Mar y trabajé en la universidad también en ese rol. Cuando yo hacía talleres de literatura me empecé a dar cuenta que yo intervenía en muchas expresiones artísticas, el cine, el teatro y las artes visuales, y de pronto empecé a sentir que yo cargaba la mata un poco hacia las artes visuales. Entonces descubrí que había un interés personal y dije, bueno, esto lo voy a enfrentar de manera más seria, y yo estudié Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile. Luego, con ese estudio, más un posgrado en Gestión Cultural en Artes Visuales, también realizado en la Chile, creé en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, el Fondo de Arte, que ahora se llama Fondo de las Artes. Yo creé esa institución, yo llegué una enorme cantidad de obras que ese fondo posee, que lo transformó en el tiempo que yo trabajé allí, en el fondo más grande o el acopio más grande de grabado que existe en el país. 13.000 obras fueron las que yo dejé, fui directora por más de 10 años, y en ese rol yo me vinculé al mundo de las artes visuales, exponiendo las obras de ese acopio en lugares tan importantes como el Museo Nacional de Bellas Artes, como el Museo de Arte Contemporáneo, y a lo largo de todo Chile, en Temuco. Bueno, viajé muchísimo. También en ese periodo yo me dediqué a la investigación en artes visuales y escribí varios libros. Todo eso me vinculó con... Estamos hablando de los 90. Sí, claro. Los 90. A ver, yo trabajé hasta el 2007 en la Universidad de Reina. A mí me echaron, así, tal cual. Yo estaba trabajando muy bien, entendía, sí. Yo. Una época muy, muy, sí, muy dura la universidad. Sí, fue una situación poco agradable, sí. Porque yo, te cuento la anécdota, o sea, yo iba a una reunión para planificar el año con el rector, no me recibe el rector, me recibe la prorectora, sin antes siquiera sentarme en su oficina, me hicimos el sentido de su contrato. Entiendo que la universidad estaba con problemas económicos, pero yo había realizado una labor bastante significativa y había llevado a la universidad un acopio de arte que nos enorgullece ahora. Cuando esta situación ocurrió, y aquí surge lo de la galería, los artistas que ya eran mis amigos, bueno, se molestaron mucho con esta situación, algunos pensaron retirar las obras, cosa que yo detuve porque me parecía que no tenía nada que ver una cuestión personal con una institucional. Les di la certeza que las obras no iban a ser maltratadas, porque la universidad es una institución seria. Y fíjate que fueron ellos, y recuerdo específicamente a dos personas,
Guillermo Núñez, Premio Nacional de Artes, Roser Brooke, me dijeron, Miriam, bueno, y ahora tu galería, que era una idea que yo había tenido y que no había podido concretar. Entonces, en el fondo, era un deseo ferviente al cual me vi forzada a crearlo por esta situación de cesantía y porque quería aprovechar un plus enorme que yo tenía, que era el conocimiento de los artistas personalmente, el conocimiento del arte y la confianza que ellos tenían en mí. Y así surge la galería, hace 3 años. ¿Cómo hace 3 años? Sí, no, recién 3 años. ¿Y el crecimiento de la galería, el posicionamiento a nivel cultural local y nacional, Miriam, conversanos de eso? Bueno, mira, la verdad es que es una galería que desde que partió surge con la idea de traer a la región lo mejor del arte nacional. ¿Por qué? Conociendo yo la situación del arte en la región, me he dado cuenta que con mucha dificultad llegaban artistas importantes y que yo tenía la posibilidad de traerlos. Las universidades, porque la verdad es que ya en las universidades, principalmente las públicas, no hay presupuestos para esta tarea, que es una tarea costosa pero muy significativa. Entonces, de pronto no estaban llegando a la región artistas de primer nivel. En Viña del Mar, yo reconozco solo un espacio que tiene un criterio más exigente con respecto a la calidad de sus artistas, que había que invitarlos. Esa es la idea básica, traer lo mejor del arte nacional a la quinta región. Y me imagino, Miriam, que eso tiene dificultades, que no es una labor fácil a veces. Cuesta, me imagino, a veces entusiasmar a grandes artistas a venir ahí, a este hermoso paraje ahí en Recreo. Cuéntanos un poco de eso. Sí, yo creo que... Porque parece una tarea titánica. Hizo la tercera y puso el coraje de Galería Casa Verde como título, y es cierto, no. Fíjate, Mauricio, que la dificultad no es traer a los artistas. O sea, no hay artista que a mí me haya dicho no. No es esa la dificultad. Los artistas están dispuestos a venir. O sea, han tenido confianza en mí como gestora, han tenido confianza en el espacio. El problema es otro. El problema es que este es un emprendimiento absolutamente privado, que el costo de montaje es relativamente alto, que yo cuento con la confianza de los artistas, que no me piden cheques a cambio de traer sus obras. La dificultad está en captar audiencias específicas para la galería. Y dado que esta es una galería comercial, la tremenda dificultad es conseguir gente que invierta en arte. Sabemos muy bien que esta región es una región bastante deprimida económicamente. Si las galerías de Santiago tienen problemas económicos, recién un diario Circulación Nacional publicó el domingo cómo han ido cerrando algunas galerías en Santiago. Y en Santiago la verdad es que hay muchas galerías y han sido muy exitosas y de muy buen nivel. Pero de pronto la gente, cuando está en una situación económica, lo que castiga primero es la entretención, llamémoslo entretención. Para mí esto del arte es mucho más que una entretención. Entonces, sostener una galería donde hay una cantidad de gente que asiste primero, que sabe que existe esta posibilidad en la región, que se les está dando gratuitamente, porque entrar a la galería no tiene costo, y verlo mejor ahora mismo, hay una exposición de Roberto Mata, en el año del centenario de Mata. Entonces, uno podría pensar que la gente dice, ah, esto está aquí, lo voy a ver, no tengo que verlo en Santiago. Eso desde el punto de vista de lo que se ofrece y las posibilidades que tiene la gente de verlo. Por otro lado, yo llamo siempre a la gente que va a la galería visitas, porque la galería Casa Verde es una casa galería. Entonces ellos van a mi casa, van de visita. Pero las visitas a veces compran, y ahí, bueno, se transforman en clientes. Y la verdad es que las personas, en este minuto en Chile, es importante, una persona que quiere invertir, comprar arte. Porque el arte es una de las pocos bienes en este momento que no se devalúa. Y que a la vuelta de algunos años, lo que tú compraste a un precio se duplica el precio. Pero bueno, la gente no es,
Fíjate que yo me asocié con una institución universitaria para hacer una encuesta que se hizo en los sectores que nosotros pensamos podían ser posibles clientes de la galería, y el resultado de esta encuesta es bastante desolador, porque la gente, cuando tiene una capacidad económica mayor, invierte en tecnología. Y la tecnología es algo que es tan cambiante que la gente nunca termina de invertir en tecnología. Hay otros intereses, pero ni siquiera aparece como una necesidad la cultura o el arte. Entonces, claro, hay una tarea primaria que hacer, que es la creación de las audiencias. Pero es una tarea muy a largo plazo, que se hace con estudiantes. O sea, la gente primero tiene que conocer para poder interesarse y llegar a un nivel muy terciario de poder adquirir. Y fíjate que, curiosamente, esta galería Casa Verde, la mayor parte de sus clientes son de Santiago. Y la razón es muy simple. La galería Casa Verde, a diferencia de algunas galerías de Santiago, los mismos artistas, a veces las mismas obras, cuando se trata de un grabado, son hasta un 50% más baratas. Y por eso es que la gente de Santiago sabe y compra. ¿Por qué son más baratas? Mira, primero porque yo, no, al instalar este emprendimiento, he querido satisfacer también la necesidad personal de hacer lo que yo sé hacer y me gusta hacer. Es como darse un lujo, en realidad. Bueno, Miriam, y a nivel de este tema del negocio, de la venta de obras, ¿cómo te ha ido? Se sostiene. Ya. O sea, a ver, yo digo... En el piso de la empresa, digamos. Sí, se sostiene, con dificultades, pero se sostiene. Fíjate, y esto es ilustrativo para que vean las personas que escuchan y que nos ven, ya han expuesto individualmente en la galería nombres como Roser Bru, quien partió, Guillermo Núñez, Gonzalo Cienfuegos, Benjamín Lira, Adriana Senco, que incluso quedó seleccionada, nominada al Altazor por la exposición en Galería Casa Verde. No había otra. En esa nominación del Altazor no había ninguna galería de provincia. Casa Verde era la única. Sammy Belmayor expuso. Bueno, la lista es larga. Entonces, han venido los mejores artistas nacionales a la Galería Casa Verde. Oiga, Miriam, estamos en el Twitter Café, acá, desde el Hotel San Martín, este programa que oficia Caja de Compensación Los Andes, calidad de vida toda tu vida. Ya nos llegó una pregunta acá, de Sergio Muñoz Fuentes. Dice, pregúntenle a la invitada, ¿qué le parece que las autoridades de la región, debido al incendio que afectó a Valparaíso años atrás, estén planeando transformar lo que quedó del Palacio Sube Casó, en calle Serrano, en un patio de comida? Yo creo que esta pregunta nos sirve mucho, miren, para hablar de lo que tenemos acá en esta conversación, lo que vamos a comenzar a hablar de tu opinión respecto de el manejo de la cultura en nuestro país, la forma en que se conduce a nivel de Estado, ¿no es cierto?, de gobierno. Lo partamos por esta pregunta de Sergio Muñoz. Gracias, Sergio, por la pregunta. Bueno, don Sergio, le agradezco la pregunta. No tengo antecedentes de lo que él pregunta, pero sobre lo que él dice, yo solo puedo decir que me parece terrible. Me parece que el Palacio Sube Casó tiene una locación importante en el Valparaíso patrimonial, que es un espléndido espacio para una actividad cultural. Transformarlo en un patio de comida, lo encuentro bien simbólico, ¿ah? Tiene como un simbolismo, porque tiene que ver con el consumo voraz y cómo se pone el énfasis en las cosas que a veces pueden ser hasta dañinas. Pues estoy pensando en un patio de comida, estoy pensando en comida chatarra, me imagino, a lo mejor no, a lo mejor es un patio de comida naturista. Comida porteña, ¿no? O comida porteña, o pescado, marisco, en fin. Pero me parece que ese lugar es un lugar propicio. Yo creo que hay en Valparaíso una enorme cantidad de potencial humano para poder gestionar espacios que puedan ser significativos para la cultura de Valparaíso y de la región. Ok, estamos con Miriam Parra acá en el Twitter Café. Miriam, tu opinión general respecto de la preocupación por la cultura en nuestro país. Se han hecho esfuerzos, hay un Ministerio de la Cultura. ¿Cuál es tu percepción desde tu perspectiva como innovadora y como sostenedora de esta Casa Verde en Recreo?
Mira, yo te puedo responder de dos ámbitos. La verdad es que yo he trabajado en cultura a nivel institucional, en una cosa que recién referí cuando me hiciste la pregunta de cómo yo llegué a Casa Verde, pero antes también había trabajado en el ámbito cultural desde otras instituciones. Yo creo que la creación del Consejo Nacional de la Cultura, de la Cultura y las Artes fue un gran paso. Un gran paso que no ha, desde mi punto de vista, no ha satisfecho las necesidades. A ver, porque entendamos una cosa, cultura es un término muy amplio y muy impreciso. O sea, cultura es de la forma hasta como caminas, como comes, como vives, como habitas. Hasta lo que se puede llamar la gran cultura, que es la cultura de los creadores o de los grandes creadores. Todas son importantes y válidas. Yo creo que el país tiene una identidad que le ha sido un poco negada desde la cultura oficial. Por ejemplo, nos cuesta mucho reconocernos como parte de una etnia, cuando lo que deberíamos sentir con respecto a una etnia es un orgullo tremendo. O sea, yo nací en la zona central sur del país, cercana a la Araucanía, y a mí, sin tener los antecedentes biográficos, se me hace imposible que por mí no haya ancestros mapuches. Me enorgullecería mucho saberlo con exactitud. Pero hay. Yo, por ejemplo, tengo en mi bagaje cultural palabras de uso mapuche, que, bueno, después uno sabe que son de origen mapuche, pero estaban en la cotidianidad. Entonces, yo creo que cuando un Consejo de la Cultura, que ojalá fuese ministerio, se hace cargo del hacer propio del país más auténtico, vamos a reconocer culturalmente, partiendo por eso. Creo que es insuficiente todavía para ser practicado. Nos falta mucho. Creo que sí. Oye, a nivel regional, Miriam, competidores de la Casa Verde, ¿cómo notas tú el ambiente cultural en nuestra zona? Mira, hay un criterio de alianzas. Yo creo que cuando tú trabajas, y a lo mejor por mi experiencia de gestora, porque algo sé del tema, creo que lo único que te beneficia es alianzas, compartir experiencias. La verdad que yo voy a hablar con mi visión muy personal, pero creo que mi experiencia, cuando yo partí con este proyecto, hubo un celo de los pares. Yo no lograba, por ejemplo, llevar a mi galería a un galerista que estimo mucho de Viña del Mar. Me encantaría que fuese a visitar la galería, y se invitaba ampliamente. Entonces ahí yo veo una actitud un poquito celosa. Creo que no es la mejor actitud, yo creo que las alianzas son lo mejor. Y en Valparaíso especialmente tiene una cultura muy marcada del chaqueteo. Pero muy marcada. Yo diría que es una característica no solo local, yo diría que es parte de nuestra idiosincrasia. Es de la idiosincrasia chilena, pero también yo aludo a una cultura muy típica de Valparaíso. Con esto de que Valparaíso sea ahora patrimonio, y con la llegada de una gran cantidad de gente de otras localidades del país a habitarlo y a proponer cosas, yo noto que con esas personas hay un tipo de celo, una actitud así de, ¿y él quién es? ¿Dónde viene? Que bienvenido sea. O sea, yo creo que la actitud es esa. Bienvenido sea, si trae una propuesta agradable, si trae un hotel boutique que a lo mejor puede desarrollar una actividad cultural o puede potenciar la deprimida economía que tenemos, todos somos bienvenidos, todos tenemos cabida. Y miren, retomando un poco lo que tú ya señalaste, lo que cuesta a veces que haya gente que esté dispuesta a invertir en arte o cultura, la gestión tuya en Casa Verde, ¿ha recibido este apoyo? ¿Hay instituciones que te apoyan? ¿Empresarios? ¿Hay gente que solo... ¡Qué buena pregunta! ¿Solo gestión propia? No, es absolutamente gestión propia. No tengo apoyo. Fíjate que el único apoyo, y yo no voy a ser muy franca porque no tengo ningún interés, el único apoyo que tengo es el vino para las inauguraciones. Y tú me dirás, un vino de Casablanca, ¿no? Es un vino de la sexta región. Esos contactos raros que existen, y me llegó un auspicio de un vino que es de exportación de una excelente calidad, se toma un buen vino en las inauguraciones de Casa Verde, pero es el único. O sea, yo he hecho algunos intentos. Sabemos que acá en la zona no hay tantas industrias que
intentos. Tampoco yo he pedido ningún apoyo estatal, o sea, no he postulado ningún proyecto. He estado pensando si este año, porque sé que hay un fondar, una cápita para las industrias culturales. Y creo que lo voy a empezar a hacer porque creo que yo estoy ofreciendo bastante propiedad, porque creo que yo estoy ofreciendo a la comunidad un servicio que no existía en la Quinta Roja. No existía una galería que tuviese ese trato tan directo y tan fácil con los mejores creadores de arte del país. Entonces, yo creo que he dado bastante y ofrecido bastante, y que, bueno, podría ser perfectamente postular. Sí, debo reconocer que tuve un apoyo de Cercotec hace un año o dos años atrás, que me sirvió para implementar todo el sistema de iluminación de la galería, del que estoy infinitamente agradecida. Miren, vamos a saludar a la gente que se está conectando aquí, que nos están enviando saludos. Mauro Gallardo, Daniel Gómez, Yanatos, Nuria Ochoa, Isaac Alterman, Kiko San Martín, aquí nos están mandando sus me gusta a esta entrevista, y por supuesto también al Twitter Café, gracias a ellos que están aquí conectados con nosotros en este Twitter Café desde el Hotel San Martín, este programa que auspicia Caja Los Andes. Estamos también todas las tardes de lunes a viernes a las 18 horas, y los sábados a las 10 de la mañana, desde Radio Paraíso 105.9 FM. Hoy, miércoles, no estamos en Radio Paraíso, porque está el partido de Wander con Universidad de Chile en el mismo horario en que va nuestro programa. Oiga, Miriam, este proyecto Casa Verde, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son tus sueños, tus aspiraciones? ¿Que esto siga creciendo? ¿Tener sucursales tal vez en otras ciudades? ¿O potenciar absolutamente lo que tú tienes ahí en Recreo y en Mar? Bueno, a partir de lo que existe en Recreo, que yo invito a la gente a ir, como les decía, es una casa galería, son tres pisos de salas de exposiciones que terminan en una sala que se abre a la mejor obra de arte que tiene este país, que es el mar, con una vista extraordinaria al mar. Sí, potenciar la Galería Casa Verde, yo ya tengo compromisos, tengo comprometido el próximo año completo, y parte del 2013, por una razón muy simple, no es que sea tan fantástica la gestión de la galería, sino que en Chile hay muchos más artistas que espacios. Ahora, yo sigo con mi criterio, y yo sé que eso es bastante criticado, porque dicen, bueno, los artistas emergentes. Los artistas emergentes tienen muchos espacios en Valparaíso. Creo que lo que vale la pena traer es lo mejor del arte nacional para que la gente tenga la posibilidad de verlo. Eso por un lado. Sí, quiero ampliarme. Me encantaría ampliar la sala del tercer nivel, poder tener una cafetería, pero también establecer convenios con instituciones. Acabo de establecer un acuerdo con una universidad local a la que le voy a ofrecer exposiciones y conferencias. También he pensado itinerar. Es posible que el próximo año me encantaría itinerar a lo mejor que existe del arte nacional en la quinta región. Y estoy hablando de lugares como Quilpué, Villa Alemana, Limache, Los Andes, San Felipe, Petorca, que son lugares que yo conozco y he expuesto antes desde otra institución. Ok, Miriam Parra, queremos agradecerte esta entrevista. Gracias a ustedes. Realmente importante, tuvimos una buena respuesta del público. Y por supuesto, invitarte para que nos acompañes acá. Yo encantado. En la Radio Valparaíso, con el objetivo siempre de difundir, hablar de cultura y arte, que tal como tú lo señalas, por Dios que a veces cuesta abrirse espacio, los medios tradicionales no dan toda la cobertura que uno quisiera, yo diría que es ínfimo. Absolutamente cierto. Y por supuesto que encantados de conocerte, de integrarte acá a este equipo, y que nos acompañes tú en algunos programas con invitados. Encantada, yo quiero agradecer la invitación, y quiero hacer una invitación abierta a todas las personas que ven y escuchan a visitar Galería Casa Verde, que visiten la página web Galería Casa Verde, www.galeriacasaverde.cl, o que visiten en Recreo, en Camino Real, el único camino de verdad, los otros son todos de mentira. Camino Real. ¿Por qué Camino Real? Camino Real, mira qué interesante la pregunta. Camino Real se llamaba en la colonia los caminos importantes del país. Y este Camino Real era el que unía Argentina con el puerto de Valparaíso. Camino no existía la Avenida España. Entonces era Diego Portales de Recreo
subía por Camino Real y se llegaba a Alta. En el camino principal. El camino principal. Camino Real es el camino y por real. Por eso mismo tenemos la pasada del Puente Quillota, pasada por el Puente Quillota y de ahí el Camino Real. Claro, Camino Real 1783, una casa verde, desteñida, pero verde, de 3 pisos. Y allí ustedes pueden ir de martes a domingo de 12:30 a 8 de la noche. Los atiende la propia gestora. Oye, Sergio Muñoz aquí nos mandaba una serie de felicitaciones por el programa, por la invitada. Dígale que en la UCLA, ahí donde nos contaba su espectacular paso por la UCLA, siempre están abiertas las puertas, salones, etcétera, para exposiciones de todo tipo. El señor Muñoz es de la UCLA. Es de la UCLA, estudia periodismo en la UCLA. Bueno, sí, yo encantada. Yo no cierro puertas. Me han cerrado puertas, pero yo no las cierro en la vida. Miriam, gracias por haber estado acá y nosotros nos vamos a reencontrar en la Radio Valparaíso contigo. De acuerdo. Próxima semana, seguramente el jueves de la próxima semana, vamos a estar ahí con interesantes invitados a través del 105.9 y en el 1210 AM Radio Valparaíso. Gracias amigos, nos vemos acá el viernes, pero mañana en la tarde, jueves, estamos en Radio Valparaíso a las 18.